Este és un programa d'investigació basat en fets reals, on s'inclouen dramatitzacions que poden no coincidir amb la realitat. La productora i la cadena no es fan responsables de les opinions dels entrevistats. Les nostres vides discorren en un flux de rutines. La regularitat ens fa sentir segurs i confiats. Però per sota hi ha un corrent de foscor que pot trencar la normalitat en qualsevol instant. Per a no oblidar-ho, ens endinsem en l'arxiu dels crims que més ens han marcat. Com el que va tindre lloc a la ciutat de València el 16 d'agost de 2017. Per als afectats, la vida ja mai serà la mateixa cosa. L'hora fosca. Dia rere dia, la secció de successos ens fereix amb tota mena de crims, en un fil inacabable d'exemples del mal que conviu amb nosaltres fins a esdevindre rutina. De tant en tant, però, esclata la notícia d'un crim que arriba per a quedar-se, amb una capacitat inusual per atraure la nostra atenció i convertir-nos en espectadors d'un drama digne dels millors escenaris. En la crònica de tribunals comença el juí per l'assassinat de Patrais, ocorregut el 2017. La jornada ha estat centrada en la conformació del jurat popular. Hem vist una gran expectació mediàtica. Ha començat este matí el juí per l'assassinat en l'agost del 2017 de l'enginyer de Novelda, Antonio Navarro. L'expectació és màxima en un juí que té 51 testimonis, 14 perits i més de 50 proves documentals. Sobretot, escoltes telefòniques entre els acusats. Bàsicament, el fet que un crim es convertisca en un esdeveniment mediàtic fonamentalment està en les persones que intervenen, en els protagonistes d'aquest crim. I en aquest cas tenim una protagonista. Al banc dels acusats, María Jesús Moreno. María Jesús Moreno. María Jesús Moreno. Que eclipsa tant a la víctima, òbviament, com a la resta de persones que intervenen en aquest crim. Una chica joven que aparentemente tiene una relación normal que de pronto comete un crimen que se sale de los esquemas. Eso produce siempre mucha sorpresa, curiosidad y, por supuesto, rechazo. Y es la fascinación que tiene todo ser humano, porque lo lleva de serie, de averiguar por qué puede surgir un comportamiento aniquilador en un contexto donde esto no se espera. Cumpliendo con los roles de género, se tolera que una mujer asesine por un hijo en peligro, cuando ella se ve en peligro, cuando se defiende de un maltratador. Pero está mucho menos autorizado socialmente, o está menos bien visto socialmente, que ese asesinato se cometa de una manera egoísta. Es un triangle amorós, un crim suposadament amb una motivació passional sexual, i això, evidentment, genera un interès mediàtic que en alguns moments està fregant la pura morbositat. L'acusació particular hi demana 25 anys de presó per assassinat amb traïdoria amb l'agreujant de parentesc. Cuidado, caballero. Perdona. No hemos de caer en la trampa moral sexual. Me da igual. Aquí se acusa si alguien ha matado a otro. Estas mismas cosas no se dirían en un juicio ni nunca se han dicho de un hombre. De infidelidad, de amante, viuda negra, barbaridades. Aunque hemos avanzado muchísimo, esos clichés de género sobrevuelan este procedimiento. Vaya muy bien, lo lamento porque estáis esperando toda la tarde. Hores y hores de televisión, páginas de periódicos.
¿Ustedes serían capaces de poder valorar las pruebas dejando fuera de su mente todo lo que han escuchado, lo que han leído y lo que han visto sobre este procedimiento en los medios de comunicación? Y todo aquel que dijo que no o que no lo tiene claro quedó fuera. Tenia molts paral·lelismes amb tot aquest imaginari que hem assumit provenent del cinema, sobretot del cinema negre, d'aquestes històries completament rocambolesques de crims quasi perfectes. Maje es un personaje literario, es el cartero siempre llama dos veces, es un clásico del cine negro, es muy del siglo XX. Ha sido brutal, si es por los juicios morales, sexuales, si es por los juicios paralelos, que son absolutamente indignantes, ella está condenada ya. No hace falta un juicio, nos evitaríamos aquí mucho trabajo, se coge, se establece la condena y aquí sobramos todos. Antonio i Maria Jesús són un jove matrimoni de Novelders. Viuen al barri de Patrais. Ella treballa en un hospital i sovint fa torns de nit. Ell gaudeix del seu últim dia de vacances. És un tòrrid dia d'estiu a València. Una ciutat que funciona a mig gas al mes d'agost, com ensopida per la calor. Primera hora de la vesprada, al carrer Calamocha del popular barri de Patrais, es fa una telefonada d'alarma. La policia i les ambulàncies es traslladen al lloc dels fets. S'ha trobat un home mort a ganivetades dins un garatge. Gràcies a la documentació del cadàver, la policia n'esbrina la identitat. Es tracta d'Antonio Navarro, de 36 anys d'edat, enginyer, casat i natural de Novelda. La notícia de la mort durant un robatori trasbalsa la calma d'agost a la ciutat. Cuando se produce el asesinato de Antonio Navarro, yo que soy la responsable de sucesos y tribunales del periódico Levante, estaba de vacaciones y por tanto no tuve conocimiento del asunto hasta que volví de las vacaciones y hablando con mi compañero Ignacio Cabanes, que era quien lo había cubierto, me puso al día de lo que había ocurrido en mi ausencia. Y entre otros hechos, entre otros casos, me contó el de Antonio Navarro. Me habló de que había habido un robo en un garaje y que habían matado a un hombre y sin embargo no había habido un seguimiento periodístico del asunto porque al día siguiente se produjeron los atentados de Barcelona. Todo el interés, todo el foco periodístico se puso sobre los atentados de Barcelona y digamos que quedó en un segundo plano. Y entonces cuando me leí la noticia, vi la serie de cuchilladas, vi las características que yo reunía, le dije, yo creo que esto no es un robo.
cuando la noticia de su fallecimiento de Antonio de forma violenta llegó a la población de Novelda, aquello fue un impacto brutal. Fue un shock. Que la población costara mucho tiempo de poder salir de él, ¿no? Dos días después del asesinato, el cadáver de Antonio Navarro es trasladado a Novelda para ser acomiadado por sus conveínos, que no se expliquen los motivos de una muerte tan trágica. Lo del funeral fue una situación muy traumática porque el féretro llegó, estaba casi todo el pueblo esperándolo en la parroquia de San Pedro. Y aquello fue un valle de lágrimas, era una situación, una conmoción enorme en la población. Fue uno de los momentos más duros que recuerdo yo en Novelda, pues en los últimos 10 años. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando Maje se abalanzó sobre el ataúd de Antonio, llorando y gritando. Y posteriormente, durante la misa, pidió leer una carta que había hecho ella la noche anterior, que fue una carta muy sentida, con mucho dolor y muy emotiva, que hizo que la gente, los presentes que estaban allí, cayeran en el llanto y en la desesperación por un hecho tan triste como ese. Era un mensaje, pues, desgarrador de... lógico, de una viuda muy joven que acababa de perder a su marido de esa forma tan atroz. Només un any abans, el santuari de Santa Maria Magdalena de Novelda havia sigut l'escenari d'un esdeveniment que va generar molta expectació entre bona part dels novelders. I contreien matrimoni catòlic dos joves, fills coneguts i estimats del poble. Antonio Navarro Cerdán i Maria Jesús Moreno Cantó, a qui tothom coneixia com Maje. La boda de ambos se celebró en el contexto ideal para cualquier pareja de noveldenses, que es en el santuario Santa María Magdalena, que es donde está la patrona, en un contexto maravilloso y todo noveldense. Su gran ilusión es casarse en el santuario. Antonio era un enginyer ben posicionat, en una empresa molt coneguda, amb un bon treball. Ella era una persona, infermera, molt reconeguda dins del seu àmbit professional. I presentaven unes cartes de presentació perfectament, en fi, de classe acomodada, no? Antonio tenia una vinculació molt més estreta amb el poble. De fet, ell estava molt, molt vinculat a Novelda, veia amb molta freqüència els seus amics. La família d'Antonio, el apodo por el que es conocido la localidad y en localidades de la comarca cercanas, es Caldós. El apodo venía de un antepasado que era muy abierto, muy campechano, muy extravertido, que siempre estaba bromeando, y que entonces de ahí le viene el apodo. Por eso Antonio también respondía a ese carácter. Maje era un poquito menos conocida porque llevaba una vida un poco más hermética. Pertenece a una familia religiosa, de costumbres muy cerradas y muy rectas. La parella comença una nova vida a la ciutat de València. Ell, amb un treball d'enginyera a Requena. Ella,
com a supervisora d'infermeres a l'Hospital Catòlic Casa de Salut. Tot i que Antonio treballava a Requena, vivien a València, i en el cas de Maje, diguéssim que ixe anonimat que aporta el viure a una ciutat era una de les qüestions que més li atraïa. La vida en una ciutat per a ella era també una mena d'alliberament d'eixa presó, entre cometes, que suposava per a ella Novelda. L'assassinat d'Antonio Navarro cauria prompte en l'oblit dels valencians. Però immediatament anava a posar-s'hi en marxa una investigació criminal, els detalls de la qual no se'n revelarien fins al juí. Nos personamos en el lugar de los hechos, comprobamos los accesos al lugar, viendo que no había signos de fuerza, en las distintas puertas de acceso al garaje. Estaba la puerta automática, una puerta lateral para acceso peatonal. Desde la puerta se accedía por la rampa, bajando hacia la primera planta baja del sótano. Y luego nos desplazamos a través de las distintas plantas y en la tercera planta, en la plaza número 28-29, localizamos el cadáver de una persona que se encontraba entre un vehículo y la pared. El día de los hechos nos avisan al grupo de homicidios y me dirigí al levantamiento del cadáver. El cuerpo estaba justo entre la pared y el morro de un vehículo que estaba aparcado, así en batería, de frente a la pared. De cúbito supino, boca arriba y estirado. Se veían a simple vista pues la marca, los cortes de varias puñaladas en el tórax. Tenía las llaves del vehículo tiradas en el suelo, llevaba su cartera con dinero, con la documentación encima, no le habían sustraído absolutamente nada. Al salir estaba la esposa del fallecido en una ambulancia. Ella en esos primeros momentos estaba muy nerviosa. Dijo que estuvo mandando WhatsApps a su marido toda la mañana y que no le contestaba, lo cual le resultó bastante extraño. Y que cuando llegó a su casa, pues vio que pasaba algo, que había una ambulancia y todo, y entonces que se temió lo peor y demás. Empezamos a hacer gestiones para intentar ubicar primero la hora a la que podía haber sido la muerte. Hablamos con los compañeros de trabajo, concretamente con el jefe de Antonio, que nos comentó que no había ido a trabajar esa mañana. Entonces ya nos especifica que él entra sobre las 8:30 a trabajar en el Rebollar, allí en Requena, que salía de su casa poco más o menos, él calculaba que sobre las 8:45 o así. Pues ya concretamos que serían entre las 7:30 o las 8:45 más o menos la hora de la muerte.
Algú es sorprès Antonio quan anava a agafar el cotxe a primera hora del matí. Però l'escena del crim és un jeroglífic desconcertant. Podria tractar-se d'un robatori, però no es troben a faltar les seues pertinences. I com ha accedit l'agressor al garatge? Disposava de la clau? Al mateix lloc dels fets, els investigadors conversen amb María Jesús, la ya vídua d'Antonio Navarro. En primer lugar, tomamos declaración a María Jesús Amaje, a la viuda. Durante la declaración, ella explica que es enfermera, que trabaja en la casa de salud por la noche, ella trabajaba por las noches, y bueno, un poco nos pinta a un Antonio, pues eso, como con muy mal genio, nos dice incluso que seguramente alguien estaría robando y que él, como era así de echado para adelante, pues que se enfrentaría a él, le diría algo y que por eso lo han matado. La policia pentina tota la zona buscant evidències que l'autor del crim puga haver deixat en la seva fuga. Particularment l'arma homicida, una navalla o un ganivet. Però no s'hi troba res. Immediatament es dicta l'alçament del cadàver que és enviat a l'Institut de Medicina Legal per a practicar-li l'autòpsia. Quisiera que explicaran en la sala cuál fue la causa de la muerte de Antonio. La causa de la muerte de don Antonio Navarro Cerdán, después de realizar toda la autopsia, concluimos que fue la destrucción de los centros biológicos vitales. El inicio que ocasionó todo fue la rotura cardíaca por acción de un arma blanca. Hablamos de 6 heridas incisopunzantes. 2 de ellas localizadas en la parte derecha, muy centralmente, que llamamos T1 y T2, de arriba abajo. Y el resto, que son de la T3 a la T6, están ya en la parte izquierda del tórax. Y a la T5 es un compendio que no solo es una herida, sino que hay 2 o incluso 3 heridas más en ese mismo ojal o agujero. Y la producción de las mismas se ha ocasionado porque se extrae de forma incompleta el arma y se vuelve a meter sin haberla sacado del todo. Alguien que comete este crimen lo hace, en primer lugar, porque no tiene acceso a un arma de fuego. En segundo lugar, porque quiere tener la seguridad de que mata a esa persona. En tercer lugar, porque puede haber un componente personal, es decir, una cierta satisfacción derivada del acuchillamiento repetido. Claramente es alguien que tiene un problema grave con esta persona. Por las heridas descritas, nosotros vemos que es un arma blanca. Las son heridas incisopunzantes, es decir, que primero han penetrado con la punta y luego con el filo del arma blanca y con una profundidad de hoja, pues entre unos 13-15 por la disposición orgánica. Dels resultats de l'autòpsia, els investigadors deduïxen que l'autor deu d'haver estat un home amb certa fortalesa, donats els danys que ha infligit amb el ganivet. Precisament per la brutalitat de l'atac, mantenien que allò no tenia raó de ser. Un robatori, es podia haver produït una mort a conseqüència d'un robatori, efectivament, però amb aquella crueltat, amb aquella visceralitat en la que es produeix l'atac, era difícilment entenible. Cuando el número de cuchilladas es elevado, hay una interrelación entre autor y víctima. Hay una conexión emocional, de odio, de lo que sea, pero hay una conexión. Hay un conocimiento previo de alguna manera.
Por tanto, seguía sin casar con un robo. Tot just després del crim, el grup d'homicidis comença a prendre declaracions en comissaria. La primera entrevista és amb María Jesús Moreno, la vídua d'Antonio Navarro. Ella comenta, pues bueno, que él era muy controlador con ella, que era muy posesivo, que no la dejaba salir, que la miraba al teléfono. También nos comenta que cree que le ha comentado su amiga Rocío que puede que a lo mejor tuviera algo, insinúa, con una compañera de trabajo. En fin, unas manifestaciones sí que un poco extrañas en esos primeros momentos, ¿no? Ella introduce unos elementos innecesarios. Por ejemplo, Antonio se levanta tarde, se va a trabajar y no se ducha. Mi marido me controla, mi marido coquetea con una compañera de trabajo. Es decir, había una serie de elementos extraños. Pero es que además, en esa declaración, Maje está, no está atenta. Es decir, no tenía el perfil de la mujer que acaba de perder a su marido con el que lleva menos de un año casada. Durante la declaración, mis compañeros que están tomando la declaración, el inspector y el subinspector, me hacen notar que encuentran una actitud un poco extraña en la viuda. Porque si bien, pues sí que de vez en cuando sollozaba y se mostraba pues triste y dolida, pues en cuanto paraban a lo mejor porque entraba alguien o salía o... pues enseguida cogía el móvil y estaba todo el rato chateando. Que de hecho, creo que alguno de mis compañeros le tuvo que decir que por favor se centrase en la declaración y dejase un poco el teléfono. Les seues reaccions poc entenibles o poc comprensibles en un moment així de tràngol, de xoc, de situació en la que una persona que ha perdut a un ésser estimat, al seu marit, hauria d'actuar d'una altra manera, aquest conjunt de reaccions estranyes són les que posen en alerta la policia i els investigadors i els fan sospitar. Entonces decidí hablar con su amiga Rocío y tomarle declaración a Rocío. Y aunque al principio ella lo único que comentaba era un poco lo mismo que Maje, pues que Antonio era muy posesivo con Maje, que era muy controlador, que no la dejaba salir y tal, pues yo la aprieto un poco y al final termina por contarme que Maje tiene que mentir a su marido para salir con ella y que cuando salen, pues que les gusta la fiesta y que a veces tontean con chicos. Y cuando empiezo a preguntarle más sobre esos tonteos con chicos o sobre tal, bueno, pues al final me confiesa que Maje tiene una relación paralela a la matrimonial con un chico que se llama José, que habían conocido en mayo de ese mismo año, y luego pues que Maje ha seguido viendo a este chico y que mantiene una relación con él. Cuando le toma declaración a Maje, ella no habla de que tenga una relación extraconyugal, no dice nada de ella. Incluso introduce otro elemento intentando conducir el pensamiento policial hacia un punto muy concreto, que es desde luego lejos de ella. Introduce otro elemento más de sospecha, porque ellos habían hecho una reforma en la casa, entonces empieza a contar que Antonio había tenido una bronca con los de la reforma. Buenas. Hola, Maje. Soy Gonzalo. ¿Has podido ver eso? Sí. He hecho memoria esta mañana. Y este señor, el pintor jubilado... Sí. Guardaba su Audi A4.
Viejo de hace 20 años, porque tenía matrícula. Sí, de las viejas. De V y cuatro dígitos, y luego dos letritas más. Sí. Lo guardaba en nuestro garaje porque dice que era una locura aparcar por fuera. Vale. ¿Y cómo entraba? ¿Tenía llaves o algo? Sí, tenía llaves. Tenía llaves, ¿eh? ¿Quién le dio esas llaves? Antonio. Que se había ido introduciendo elementos de proyección hacia otra parte de la responsabilidad, ¿no? Todo eso configura un paisaje que es lo que le da a la policía el pie a iniciar una investigación y a ver que esa hipótesis de la posible responsabilidad de ella pesa más que otras posibilidades de investigación. Claro, nosotros cuando nos encontramos aquel ataque con aquella violencia inusitada, pues pensamos que han ido a matarlo directamente. O sea, era un ataque sorpresivo, él no tenía ninguna señal de defensa. Entonces, tenemos que buscar algo, algo extraño que haga que puedan ir a matar a esa persona. Els investigadors del cas necessiten ampliar la informació que disposen sobre la víctima i per això han de traslladar-se a Novelda, el poble on van néixer Antonio i Maria Jesús. Eixe mateix matí, Maje, que ja sap que Rocío els ha parlat de José, sol·licita tornar a declarar. En esta declaración, pues ella comienza a decir que, bueno, que es que en la primera declaración, pues que le daba vergüenza contármelo, pero que quiere contarnos que unos meses antes de casarse tuvo una relación con un chico que es fisioterapeuta, que se llama Tomás, y que esta relación la había descubierto Antonio a raíz de un mensaje romántico y tal de este chico por WhatsApp. En esa declaración ella les habla de Tomás. ¿Por qué? Porque era evidente que iban a llegar a la figura de Tomás. Es decir, en cuanto hablasen con los padres de Antonio, iban a saber que la boda estuvo a punto de irse al traste porque habían descubierto, Antonio había descubierto la infidelidad de Maje con este chico, con Tomás. Y además de contármelo de Tomás, me cuenta también que, bueno, pues que se ve de manera habitual, tiene relaciones con otro chico que se llama José, que es del que ya me había hablado Rocío. Y que, en fin, que quería que lo supiéramos, pero que José no sabe que ella está casada. Que además, pues que muchas noches se quedaba a dormir en casa de él con la excusa que le ponía Antonio de que tenía guardia en la salud. Els escenaris van dibuixant-se minut a minut. El mateix dia que Maria Jesús fa eixes revelacions, la policia pren declaració als amics d'Antonio a Novelda. Uno de los motivos que lleva a tomarle declaración a los amigos, ¿vale?, es que no les cuadra a la policía, a los agentes investigadores, no les cuadra determinadas manifestaciones que está haciendo María Jesús. Entonces, la manera de confirmar o descartar si lo que está diciendo es cierto es preguntar a la gente de su entorno. Al preguntarle sobre ese posible carácter de echado para adelante de Antonio, pues su amigo nos dice, además literalmente, que era un cagón. Además, pues nos comentan que Antonio no solo no era controlador con Maje, sino que además la había perdonado varias infidelidades de las que se había enterado. En realidad todo el mundo decía lo mismo, era una buena persona, era trabajador, era amigo de sus amigos. Era una persona que quería muchísimo a su mujer. O sea, es que realmente lo que demuestra es que la quiere tanto que es capaz prácticamente de perdonarle cualquier cosa. Intentábamos buscar algo que chirriara en la vida de un chico que era ingeniero, que no tenía deudas. Habíamos
hablado con su entorno, no tenía problemas de ningún tipo, ni de drogadicción, ni tenía ninguna otra aventura. Todo el mundo coincidía en que él estaba enamoradísimo de su mujer. El grup d'homicidis rep el primer informe pericial de la policia científica amb totes les dades del telèfon mòbil d'Antonio. Inclòs el buidatge de missatges de diferents aplicacions. En el teléfono de Antonio pues vemos que hay algunos WhatsApp de Antonio, concretamente en el mes de junio, en la que él le recrimina, le dice a ella que tienen que hablar, que así no pueden seguir. No quiero a alguien para cenar entre semana y sentarnos en el sofá a mirar el móvil hasta la hora de dormir y cuando tenemos un día libre, cada uno por su lado. Y no quiero a nadie que me ponga la mano encima. Por ahí no paso. Eso en todo el teléfono, en todas las conversaciones, es la única alusión que hemos visto a unos posibles malos tratos y en este caso es Antonio el que le recrimina más que ella le ha puesto la mano encima, imaginamos que en alguna conversación. Descartada la hipòtesi del robatori i no trobant res de cridaner en el perfil d'Antonio, els investigadors centren la seva atenció en Maria Jesús i en la relació sentimental que ella ha admès que manté en València. La policia descarta Tomàs, amb qui ella manté una comunicació escassa. En canvi, la relació amb José s'aferma dia rere dia i els investigadors hi posen el focus. El grupo de homicidios de la Policía Nacional, con todos estos elementos que tienen inicialmente, van al juez, al que lleva el caso, que es el 14 de Instrucción de Valencia, y le piden permiso para intervenir el teléfono, tanto de Maje, de María Jesús, como del que ya sabían que era su amante. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que, por las circunstancias, en principio el sospechoso como autor material sería un hombre, obviamente el sospechoso pasó a ser el amante de María Jesús, que era José. A partir d'aquest moment, la investigació del grup d'homicidis se centra en les comunicacions dels que considera sospitosos. Nena, ¿qué tal? Tía, no estoy bien. Pobrecita. ¿Qué estás haciendo, cariño? Pues mira, me he puesto a hacer la cena porque... por despejarme un poco. Pues sí. ¿Qué estás, con tu madre? Sí, bueno, están todos conmigo. Estoy comiendo súper poco, porque tengo el estómago cerrado. Apenas duermo bien, y la siesta es imposible hacerla. La cabeza es que no para. Es que no quiero quedar, porque como enseguida me pongo a llorar... Tú tranquila. Tú lo que necesites, bonita. Maje, los primeros días se le veía muy afectada. Sin embargo, claro, llamaba mucho la atención que cambiaba rápidamente el discurso y la forma de expresarse con otro tipo de gente. Empezó a irse de fiesta, por ejemplo, el día 8 o 9 de septiembre. Estuvo en Alicante. Cuando seamos abuelas, escribiremos un libro de nuestros ligoteos. Rocío, vamos a resumir tres puntos. Punto 1. Tú y yo estamos muy locas. Pero, Maje, que ya lo sé. Vale, pero estoy resumiendo. Vale. Punto 2.
nos gusta la movida, vamos a ser sinceras. Ya. Eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería. Bueno, cuando tú intervienes en las conversaciones de una persona, evidentemente escuchas todas las conversaciones de esa persona. Y por tanto te puedes hacer una idea de la personalidad y del carácter de esa persona. Uno podía pensar que ella está disociada de la realidad. Una especie de vida psíquica fuera de contacto con lo que es la realidad tremenda de los hechos. Sin embargo, esto no es así. Esto simplemente es un mecanismo que se llama compartimentación, que significa que tú estableces como dos compartimentos estancos. En un compartimento estanco está la vida que tú quieres llevar, y esa vida es la vida alegre de la fiesta de una chica por fin libre que puede disfrutar con una posición económica resuelta de todo lo que depara a una joven guapa de 30 años, pues el futuro. Y luego está el aspecto lamentable, triste y, digamos, insistente de que hay un caso criminal que resolver y que puede tener grandes consecuencias. Mi casa me da miedo. Estoy sola. A ver, yo no veo la tele ni nada, pero me... Pues eso, amigas de Valencia y tal. En Peris y Valero asesinaron a otro chico hace 3 días. Yo, de verdad que estoy un poco alucinando de todo lo que está pasando. Y es que en tan poco tiempo, tan malas noticias. El chico este, luego Antonio, lo de Barcelona, tío. Al día siguiente de lo de Antonio. Sí. Tía, yo ya digo, va, ya está bien. Un miedo que han generado, que es que en mi casa mi cuñada no sale al parque. O sea, unas cosas que... Enmig d'una investigació per homicidi, la família d'Antonio Navarro tracta d'organitzar el seu llegat, un deure civil envoltat de dol. En principio, la relación con María Jesús es normal. Vicente, que es el hermano de Antonio, está intentando que María Jesús cobre por todos los medios la pensión de viudedad y todo aquello que le corresponda, porque realmente el interés que ellos tenían es que ella cobrara lo que tuviera que cobrar, que era lo que le correspondía, evidentemente, como viuda de Antonio. Lo que les incomoda en ese momento es que inmediatamente después del fallecimiento haya tanto interés en solucionar el tema del dinero. Una pensió de viudetat, l'herència del pis i diverses assegurances a nom d'Antonio fan plantejar-se al grup d'homicidis un possible mòbil econòmic darrere d'un crim que té dos sospitosos en el punt de mira. Durant els mesos de setembre i octubre, el grup d'homicidis analitza cadascuna de les converses telefòniques entre María Jesús i José, frase a frase, paraula a paraula, mirant de trobar la clau que els delate. Tiene sus conversaciones con José, con el que ya tiene una relación absolutamente estable y de noviazgo, con el que es también pues, totalmente desinhibida y totalmente alegre. Ella está muy feliz con él. Y evidentemente ahí no hay ninguna conversación de interés policial porque José es completamente ajeno incluso a la existencia de Antonio. José no, ni siquiera sabía que ella tenía un marido. Ella, la noche del 15, es cuando durmió conmigo y el día siguiente pasó esto. Y a los 3 días o por ahí, ella me llamó y ella me contó que me tenía que contar algo muy fuerte y era que ella estaba casada y que justo su marido había muerto. Que no se sabía muy bien qué había pasado, pero que habían asesinado a su marido y que estaban investigando, que tenían como 2 líneas de investigación, porque justo había pasado lo de el grupo terrorista que atropelló a gente por la Rambla de Barcelona y creían que el grupo terrorista estaba intentando robar un coche para hacer algo parecido en Valencia, o que también había un hombre que también había asesinado a alguien en la calle Peris y Valero y que puede que estuviese relacionado con ese hombre, pero que estaban investigando. Thank you.
Han transcorregut 3 mesos des que Antonio va ser assassinat. Les intervencions telefòniques no produeixen evidències. La investigació s'acosta perillosament a un punt mort. Podien haver sospites, com hi havia, en relació a Mage, però no hi havia cap indici que apuntara en cap direcció concreta. En aquest moment de desorientació pel que fa a la investigació policial, la investigació estava un tant estancada, no s'havien produït avanços, i es produeix una telefonada que fa que les coses canvien radicalment. Salva. Hola, ¿qué tal? Dime. Se produce una conversación en la que habla con un hombre que sí que habían escuchado su voz en otras intervenciones, pero sin ningún tipo de interés policial el contenido de lo que habían escuchado. Empiezan hablando de algo irrelevante, de un paquete, o sea, se nota que han estado hablando antes por WhatsApp. Se nota una confianza muy elevada entre los dos. ¿Qué te iba a decir? Por Dime. Favor, es que no estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado, porque en teoría yo creía que habías estado bien. Ya. Yeah. O sea, yo no sé pues, qué ha pasado, si he dicho algo mal o... No, es que me ha venido a la cabeza que es verdad, que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que... En cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces... ¡Iba! Jamás te dije que eso yo ya, lo pero... tenía para que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca. Y hablan en clave de lo que tiene toda la pinta de ser el asesinato de Antonio. Pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locuras. No te preocupes. La reacción de ella es brutal, diciendo, ¿qué dices? Gritando, ¿no? Salva, por favor, no cometas locuras, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es lo que hace saltar las alarmas del policía que está en ese momento escuchando la conversación. Pues hay otra persona ahí que no sé quién es. Un tal José Antonio, no sé qué, no me acuerdo el apellido. Sí, sí, también le hablé de él, el publicista. ¿Te acuerdas el publicista? Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí. Sí, pero con más gente. Ya. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro... Pero escúchame, entonces... Ya. O sea, ¿me están investigando a mí? A ti o a él, porque él lo sabe. Hostia. Madre mía, ¿pero podemos vernos o no? Madre mía. Yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando. O sea, que estaban pinchando mi teléfono y todo. Tu teléfono no lo sé, pero... Pues, ¿dónde me quieres a mí en esta historia? Madre mía, yo ya bastante tengo, ¿sabes? Como para estar preocupándome por eso. L'aparició sobtada de la figura de Salva fa que la policia, evidentment, fixe el seu focus en aquest personatge fins a aquest moment desconegut i oriente la investigació en aquest sentit. ¿Podemos no vernos en donde está el consuelo de la casa del tapeo, en la esquina? Vale, pues dame media hora y estoy ahí, ¿vale? A las 11 estoy ahí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Espantada per les revelacions, Maria Jesús decideix continuar la conversa en un lloc segur. El grup d'homicidis improvisa un operatiu urgent per tal de captar la imatge de l'interlocutor que respon per Salva. Apenes tenen 20 minuts per arribar al lloc on han quedat.
¿Es cierto que ustedes acuden también a ese bar a conocer en persona quién es la persona con la que está hablando? Sí, van dos compañeros de mi grupo y hacen una vigilancia y de hecho toman fotografías de la reunión en la cafetería, sí. La llamada del 8 de noviembre lo que hace es dar un vuelco a la investigación hasta el punto de que, claro, estábamos investigando al hombre equivocado. Y nos sorprende ver que este hombre es bastante más mayor que ella y, desde luego, físicamente, pues es distinto al resto de chicos, de partners o de amantes que tenía ella, que eran chicos más jóvenes, atléticos, pues así, más atractivos y tal. No nos parece que dé mucho el perfil. En un gir inesperat dels esdeveniments, una telefonada ha tret a la llum un sospitós que havia estat fora del focus policial, però també ha revelat una informació que posa en risc tota la investigació. Hay una parte de la conversación que intranquiliza muchísimo al grupo de homicidios porque Salva le viene a decir, bueno, he llamado a la policía. Y le empieza a decir que una serie de elementos que cuando lo escucha el grupo de homicidios dice, ostras, ¿tenemos un topo? O sea, uno de nosotros le ha contado a alguien lo que estamos investigando y les preocupa. ¿Té el nou sospitós accés a la investigació? ¿Quina és la seva identitat? ¿I la seva relació amb Maria Jesús? I, sobretot, ¿quina és la seva participació en el crim? En un escenari de completa incertesa, la Brigada d'Homicidis de la Policia Nacional haurà de replantejar tota la investigació i fer tot el possible per a obtindre evidències per a un crim encara sense resoldre. Nos ha dicho que la investigación ya está finalizada, ya tienen al sospechoso con nombre y apellidos. ¿Estás temiendo por mí? No temo. Vale, ¿y la justicia existe? Existirá, supongo. La gente quedó conmocionada. No podían dar crédito a que Maje estuviera implicada en el asesinato de Antonio. Tú hablas con el detenido y lo primero que me sorprendió fue ver a una persona normal y corriente, de mediana edad. Treballant els dos en un hospital, i aquesta relació discreta era quasi una espècie d'amor furtiu adolescent. Salva, al igual que ella, és un personatge de la literatura i tan solo ve com a faro que le guia en esta carrera homicida el hecho de yacer eternamente con esa ninfa, con esa mujer espectacular.